llegados a este punto, a lo mejor os estáis preguntando qué está pasando, por qué tengo aquí el proyecto terminado. Lo que ha ocurrido es que cuando he ido a descargar los archivos de vídeo de mi tarjeta de memoria, al pasarlos al ordenador ha habido un problema y se han corrompido y los he perdido. Desde el principio, cuando yo empecé a hacer vídeos, os prometí que nunca me iba a saltar ningún paso y que siempre os iba a explicar cómo hago todas las cosas. Entonces, lo que voy a hacer es intentar explicaros de la manera más simple posible lo que he hecho aquí. No queda mucho, ¿vale? Solamente he pegado el corazón y he creado la composición. Pero como veis, los engranajes tienen alguna textura y un color extraño, entonces voy a explicaros cómo he hecho eso. En esta composición he utilizado chipboards de Dusty Attic, ¿vale? Estos que son engranajes, algunas estrellas de Meet for Castings, unas alitas de mecánicas de Finaver aquí y una bombillita. Todos estos elementos metálicos llevan el mismo tratamiento. Voy a hacer uno para que lo veáis, ¿vale? Una de las roscas y así quede más claro. Lo primero que hice con las roscas fue añadirles textura y para eso lo único que hice fue pegarles unas bolitas de estas. Sabéis que me encantan las Art Stones. Tan fácil como poner un poco de gel medium por aquí y por allá y pegamos las bolitas. Lo que hice a continuación fue cubrir todos los engranajes, todos los Meet for Castings, las alitas y esta parte, la parte metálica de la bombilla, con gesso negro. Imaginaos que ya tenía todos los engranajes, las estrellas, las alitas, la bombillita, todo pintado de negro, ¿vale? Lo que hice a continuación fue empezar la composición. Entonces, pegué el corazón en las tapas y lo hice con el Heavy Body Gel de Prima Finaver porque... y a continuación empecé a pegar todos los engranajes, ¿vale? Los engranajes, las estrellitas, las alas y la bombilla, y lo hice con la cola extra fuerte de estampería, que ya sabéis que es mi pegamento favorito. Dejé que se secara, esto se tarda en secar nada, unos minutos, y a continuación lo que hice fue darle un aspecto envejecido a los engranajes, a toda la composición, para que resaltara los relieves. Y esto lo hice en dos pasos. El primero es con gesso blanco y una brochita de pelo duro, y lo vamos a aplicar en seco. Entonces, pongo un poquito de gesso y lo descargo, y cuando ya no queda casi nada, lo que hago es pasarlo por los relieves. ¿Vale? Aquí por las bolitas, por los bordes. Y así es como se va descubriendo el relieve que hay en las piezas, ¿vale? Entonces, lo siguiente que hice fue darle un acabado metalizado con una cera de dedo, una wax de Prima Finaver. Se puede aplicar con el dedo o con un pincelito. A mí me gusta más hacerlo con pincel porque tengo más precisión. Yo soy un poco torpe con los dedos. Esto es un producto permanente, con lo cual cuando lo aplicamos ya no se puede quitar. La mejor manera de aplicarlo es descargando el pincel o vuestro dedo lo máximo posible. Y después pasamos por encima. Pero pensad que todo esto yo ya lo hice con las piezas pegadas, ¿vale? Porque así tenía más control de dónde quería poner la iluminación, los puntos de luz metálicos que se ven en la pieza. Una vez hecho todo esto, me quedaba darle los toques finales. Entonces, lo que hice fue utilizar este sello de Prima, de Finaver, para añadir unos toques por el corazón y también por la portada y la parte de atrás, ¿vale? Por todas partes.
Y eso lo hice con esta tinta de Ranger, la Archival Ink, porque es permanente. No añado mucho, veis que solo se ven unas pocas letras ahí. Y le hacía falta un toque azul, porque el corazón estaba como muy soso, era todo como muy gris. Entonces lo que hice fue utilizar este Magical del Indies con un pincelito, simplemente así. ¿Vale? Nada, con una chispita de azul fui añadiendo con mucho cuidado, por aquí y por allá. Y lo dejé que se secara al aire. Otra cosa que le hacía falta era profundidad, y eso se consigue añadiendo sombras. Entonces, como el corazón ya estaba pegado, lo que hice fue con la misma tinta negra y un pincel, simplemente haciendo así, fui añadiendo sombras alrededor del corazón. Y ya por último, lo que hice fue pegar esta frase de Nietzsche y con Soft Gloss Gel, ¿vale? Con gel medium de acabado brillante, pegué estos cristalitos y esta purpurina, que es mi favorita Forever and Ever. Un poquito por aquí y así. De verdad quiero pediros disculpas porque no haya podido ofreceros esta última parte del proyecto, pero bueno, a veces las cosas suceden así y no nos queda otra. No quería eliminar por completo el proyecto, quería enseñároslo porque llevo todo el año esperando para hacer esta carpeta, para alterar estas tapas y bueno, pues a veces las cosas pasan. Espero que os haya gustado. ¡Chao!